Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según la persona que nos esté viendo, independientemente de su franja horaria. Esto es el podcast Edding para tu buzón. Y voy a presentar a las personas que están aquí dando la cara por sus ideales, que son el burro delante, para que no se espante, Felipe Navarro, también conocido como Roquefort, o el guapo del podcast Motilla está muerto. Y Juanma Salcedo, nuestro querido, con esta persona en paro con mucho tiempo libre. Buenas noches, ¿qué tal? Buena presentación, Felipe. La más descriptiva, yo creo, ¿no? La que me has dicho. Sí, bueno, claro, también me estoy haciendo el sorprendido de esto lo que hemos hablado hace dos minutos, ¿no? No, pero está bien que te presentes como el guapo de Motril está muerto. Tampoco había mucha competencia. Del difunto podcast, Motril está muerto. Bueno, difunto quizás zombie en algún momento, ¿no? Eso es, zombie. Yo tengo esperanza en volver a sintonizarlo. Ya veremos qué pasa. A ver si se mete todo el mundo caña, viendo que le sale competencia, más competencia, y se retoma. Por mí, bueno. Uh-huh. La gente se preguntará, los miles de personas que están ahora mismo derrumbando Twitch, preguntándole en directo cosas, se preguntarán, ¿y esto qué es? ¿Este podcast qué es? Y pues me gustaría, Juanma, que tú le dijeras a ellos, de nuestra parte, de la parte de los dos, ¿qué pueden esperar de esta hecatombe radiofónica? Bueno, básicamente pueden esperar alta dosis de opiniones y momentos lamentables. Creo que, o sea, ese es el objetivo de cualquier podcast, de cualquier persona que haga algo en público. Yo creo que tiene que partir de ahí, porque ya a partir de ahí solo se mejora, ¿no? Pero bueno, la idea es un poco hacer un programa con una periodicidad que no hemos definido de momento. Hemos dicho varias veces semanalmente, pero a lo mejor nos hemos flipado un poco, ¿no? Pues hacer un programa, ¿no?, en el que tratemos algún tema que nos pueda resultar interesante, que nos pueda gustar, que pueda ser de actualidad o que simplemente pues queramos, yo qué sé, tío, que nos mole hablar de ese tema o que queramos investigar sobre ese tema, ¿no? Y luego, pues bueno, tratarlo de una forma, pues en función del tema, más seria, menos seria. Y luego, pues bueno, complementar eso con, no voy a decir comedia, porque creo que eso exige un nivel de calidad para el que hay que entrenar, y yo creo que ni tú ni yo somos personas que lo suficientemente constantes como para entrenar, ¿no? Entonces entiendo que para esto también. Y eso, ¿no? Pues intentar, pues, echar una risa tratando algunos temas que a priori puedan no parecer graciosos, pero sí ver lo que hay detrás de eso, ¿no? Al final, pues, somos dos personas, creo que con cierta capacidad para hablar de muchas cosas sin venir a cuento. Y que bastante mierda en la vida, ¿no? Como para verlo todo desde esa perspectiva más aburrida siempre. Pues sí, yo creo que mejor descripción no puede haber. Antes, no, te digo yo que sí puede. ¿Qué va? Ante todo, te doy las gracias por acceder a hacer esto. Mis ganas y mi necesidad de hablar creo que te han arrastrado un poco. Porque te he visto muy consciente de lo que es un podcast y sobre todo de lo que es un podcast en el que participo yo. A ver, que también nos conocemos hace ya unos 10 años, entonces, 10, 12 años, entonces. Sí, no, pero que veo que tienes claro que va por delante lo casero y lo hecho con gusto, pero sin medios, sin estudios, sin etc. Pero eso es lo bueno del podcast, ¿no? Que lo puede hacer cualquiera, ya lo decía yo. Claro. Este sábado. Así que básicamente eso, que la gente, nuestros fieles, nuestros parroquianos, pues pueden esperar, pues pasárselo bien, pensar un poco e incluso hasta sufrir, si acaso nos cagamos en sus muertos en un momento dado de forma indirecta. Que puede ocurrir, es decir, que no penséis que aquí se va a librar nadie. Claro, yo sí, creo que, o sea, una cosa que a ti te define mucho, ¿no? Y que creo que también le pega bastante con el título, lo de Edding para tu buzón, ¿no? Tú eres el rey del underground. Bueno, el rey no, porque eso dejaría de ser underground, ¿no? O sea, el rey del underground, ¿no? Pero
Yo Bueno, se define bastante. rey, a ver, rey, yo qué sé. Rey, bueno. Rey, ¿por qué rey? Claro, eso es lo que decía, ¿no? Que reino aborigen nativo del underground, ¿no? Ya ves. Nativo. Deberías presentarte así, ¿no? Nativo del underground. Uf, me mola. O algo así, ¿no? Que indique que eres. Sí, ¿cómo se denomina a una persona que no quiere salir de un sitio? Porque eso sería yo, del underground. Agorafóbico. Bueno, esos son los que le tienen miedo al ágora de Motrín, ¿no? ¡Ajaja! Dios, por favor. Decía que. Vale, esto ya se nos ha ido de la mano. Sí, en la proyección, sí, la proyección Es otra internacional cosa. creo que queda ya descartada desde este momento. Sí, acabamos de perder el mercado latinoamericano. Pero sí, ¿no? Algo así, agorafóbico de lo mainstream, quizá, o de lo bien hecho. Sí. En lo que respecta a mis hobbies, por supuesto, mi trabajo yo siempre intento hacerlo bien, que conste. Te lo dice la gente, o sea, a la gente a la que tú le haces fotos, que luego sube las fotos a Instagram, la gente le comenta, yo, Felipe, ¿qué máquina eres? Yo solo lo agradezco y lo valoro. En verdad, bueno, que yo qué sé. Es lo que se puede esperar, ¿no? De un profesional, ¿no? Que haga bien su trabajo. Es que no me cabe a mí otra. Cuando veo gente que no lo hace bien, digo, tío, por los motivos que sean. Bro, échale un ratico más de estudio, de trabajo, échale lo que es la cafarta, tío. Bueno, yo hoy depende del. O sea, depende de lo que sea, ¿no? Es decir, vale, si eres fotógrafo, si eres diseñador gráfico, si haces así algo que sea visible, sí, lo puedo entender, pero, tío, si eres camarero. Pero si eres camarero no. No vas a heredar el bar, ¿sabes? Ya, pero bueno, ahí estamos hablando de un trabajo asalariado versus un trabajo autónomo o creativo. O voluntario, claro. Sí, que son dos cosas diferentes, ¿no? Claro. Pero bueno, claro, siendo camarero quizás no. Hombre, a ver, cuanto mejor trate a la gente para que la gente venga. Sí, hombre, no es necesario que escupa en la cerveza, ¿no? Yo, de Sí, no, lo hecho, necesito. prefiero que no me escupan en la cerveza. Lo necesario es precisamente, aparte de ser agradable con los clientes, al fin y al cabo, ¿no? Es que además, estando la hostelería como está en España y más en el sur, pues un poco intentar o salir de ahí o mejorar las condiciones. Eso es lo que te haría un buen profesional en ese caso. En ese caso Sí, concreto. estoy de acuerdo. Sí. Porque estás pensando en un panadero, pues no va a querer tú hacer mejor pan, pues claro. O como eres del barrio, te va a conformar con hacer el pan del barrio, ¿no, coño? Digo yo, vamos, no sé. No, está claro, está claro. Pero bueno, gracias por el halago y por recordarme que. No, y luego hay otras muchas cosas en las que yo creo que se, o sea, que esa imagen más tuya de underground. De lo kinky, lo autogestionado, do you it yourself y todas esas movidas, que sales de ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que tienes una higiene personal. Hombre, ahora mismo en Y este. currada, ¿sabes? No es nada underground eso. Sí, precisamente una de las cosas que no me gusta. Porque a mí me gusta el punk, todo lo relacionado con el punk. Pero no me gustaría abandonar mi higiene personal. Y eso se lo he dicho a una persona, una amiga. Le digo, somos punk y no sé qué, pero nos podemos permitir el lujo de ducharnos. Y eso incluso me pesa, ¿eh? Porque pienso, si. A ver. No estrictamente, pero sí que es verdad que eso, que los punky, la idea del punky, no del que se hace, sino del que es punky porque la vida se le ha tornado de esa Lo he manera, hecho así, claro. claro. Pues que, yo qué sé, pues si las drogas estaban ahí y no tenía otro ocio, tal cual, ¿no? No voy a ir yo a decir, hostia, pues yo también me voy a drogar, porque quiero morirme joven como los de Escorbuto. Pues no. Pero ya siento que estoy traicionando al punk. Ya siento que no estoy siendo tan punk, tío. Bueno, no sé, tío. Yo últimamente veo que viste más elegante también. O sea, más elegante, no más elegante, sino que. Bueno, yo qué sé, eres el guapo de Motril está muerto, vamos a quedarnos con eso. Eso sí. De hecho, la ropa, como lo sabe todo el mundo que ve Motel está muerto, la ropa me la compra mi mamá y no hay ningún problema. A mí me gusta la ropa que me compra mi madre.
Va ella, me la compra, no tengo que ir yo. No es que no quiera ir, sino que yo estoy ocupado, trabajando o durmiendo. Entonces, pues además llevo esta chaquetilla que parece una camisa, tiene ya lo menos 5 años. Y me gusta por todo. Y la llevo siempre, ya está, y no hay más. Y la camiseta, pues mira, le llevo la de Ficasso, la de mi hermanico, la del Sergio. Uy, yo este le da el micro, le voy a enseñar. Que otra cosa que no me quita Yo lo y es cool, ¿eh? Pero eso sí que es underground y punky, ¿eh? Las camisetas de APD. sí, demasiado, demasiado underground. Aunque bueno, al final, Punky no, porque la hicimos. La hizo una tienda, ¿no? La hizo. Eso no es Bueno. Punky. Claro, entonces tú, el taller de serigrafía casero, ¿no? Pues estuvimos pensando muy fuerte en montarlo, ¿eh? Yo creo que esa es una apuesta siempre ganadora. Bueno, a mí es que ese rollo me gusta, entonces a lo mejor no soy muy objetivo. Puede ser, pero no obstante, sabiendo que te gusta, pues cuando necesitamos mano de obra barata y explotada, pues te llamaremos. Yo, como soy un parado, solo puedo decir, sí, buena. Genial, genial. Escúchame, basta de hablar de mí, yo lo agradezco y me gusta, pero quiero que hables tú y quiero que hables de temas no más interesantes, tampoco me voy a atacar a mí mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que quiero que hable y quiero que reconducir un poco el caudal de este podcast. Porque hoy queríamos. Bueno, yo quería, yo, pero es otra vez yo. Yo quería hablar, o más bien, yo quería que Juanma me contara sobre el estado actual. Bueno, el estado actual, de la huelga de los trabajadores del metal de Cádiz. Porque yo iba a hablar este sábado en público y iba a hacer alusión a esa huelga y lo iba a animar, y al parecer el sábado pues ya se había desconvocado. Entonces. Me callo ya la boca y por favor, Juanma, cuéntanos tú lo que tú sepas. Hombre, callarte la boca, no, tío. O sea, yo tampoco es que sepa mucho más, ¿eh? O sea, sí, alguna idea tengo, pero creo que al final también es interesante la percepción que puede tener todo el mundo desde diferentes posiciones, ¿no? Porque, bueno, en fin. Eso, pues básicamente los trabajadores y las trabajadoras del sector del metal de la provincia, primero en la provincia de Cádiz y, bueno, ahora mismo, después en la provincia de Alicante, tal, creo. Aunque esa sí que es verdad que no tengo ni zorra idea de cómo va. Pues bueno, se pusieron en huelga, convocaron una huelga general indefinida, porque estaban en negociación del convenio colectivo, pues eso, del sector del metal, ¿no? Porque es que eso afecta, pues, a la producción de acero y otros elementos y otros. Productos así, la construcción de barcos, astilleros, construcción de cosas flotantes, industria aeronáutica, todo ese tipo de movidas, ¿no? Que en la bahía de Cádiz y un poco también en la bahía de Algeciras hay bastante eso. Se pusieron en huelga por eso, porque la patronal no quería, al parecer, ceder. O sea, llevaban teniendo negociaciones sobre el convenio colectivo para renovarlo porque caducaba. Y bueno, desde la última reforma laboral. O sea, los convenios colectivos siempre habían tenido una cosa que se llamaba la ultraactividad, ¿no? Porque un convenio colectivo tiene un plazo de tiempo determinado, porque como en el convenio colectivo te marcan cosas relacionadas con el desarrollo del trabajo, en el que pueda haber actualizaciones, innovaciones tecnológicas y sobre todo están las tablas salariales, pues cada X tiempo se tiene que actualizar para que los salarios y las condiciones de trabajo pues se adecúen a cómo es la vida en ese momento, ¿no? Y bueno, una cosa. Tienen un periodo de tiempo acotado. Y una cosa que habían tenido siempre los convenios colectivos era eso, la ultraactividad. Que si caduca el convenio colectivo, hasta que no se firme uno nuevo, las condiciones se siguen manteniendo. O sea, es lógico, ¿no? Porque está el estatuto de los trabajadores y luego los convenios colectivos que regulan cosas más concretas y mejoran las condiciones del estatuto de los trabajadores. Y desde la última reforma laboral no es así. A no ser que se pacte explícitamente que ese convenio. En el momento en el que se llega al día de finalización, sigue teniendo validez hasta que se negocie uno nuevo, eso se pierde. Entonces, por los últimos 10 años, pues las patronales han jugado a eso, no renovar convenios colectivos, intentando pues, ir fijando cada vez convenios colectivos peores, porque si tú no firmas un convenio colectivo, aunque sea peor que el que tienes,
pierdes las condiciones y te vas directamente al Estatuto de los Trabajadores, que es peor que un convenio colectivo, ¿no? Porque el Estatuto de los Trabajadores marca el mínimo. Y eso, pues que en este caso en concreto, que no sé tampoco cuándo se había firmado el último convenio del metal, pero creo que hace ya unos cuantos años, y que las condiciones que estaba ofreciendo la patronal era mantener salarios y cosas así, pues de hace 15 años, ¿no? O sea, si no has tenido en cuenta pues, la inflación, la subida de precios, todo el tema del IPC derivado de la subida del coste de la luz y todo eso, ¿no? Que es una cosa pues, que tiene bastante, bastante importancia a la hora de negociar un convenio colectivo, al parecer, sin tener yo tampoco excesiva idea de estas movidas. Y bueno, pues en la Bahía de Cádiz siempre había una tradición de lucha obrera muy fuerte, ¿no? O sea, no solo muy fuerte en la industria y todo eso, pues que hubiera mucha tasa de afiliación sindical y todo eso, ¿no? Sino experiencias y herramientas de lucha como muy combativas, ¿no? Tampoco sin caer en hacernos pajas con contenedores ardiendo, barricadas y esas cosas, ¿no? Pero en general los trabajadores de la industria y todo eso tienen una tradición de lucha así muy, muy de ese estilo, ¿no? Pues de manejar maquinaria pesada, de cosas que se queman. Entonces, pues, de tener en sus fábricas neumáticos, barras de hierro y cosas así para cortar carreteras y ese tipo de cosas, ¿no? Y en concreto en la Bahía de Cádiz, que ha habido muchos procesos de cierre de fábrica, todo el tema de los astilleros, de Navantia y todo eso, pues en los últimos 30, 35 años, pues, ha habido muchas experiencias de ese tipo, ¿no? De fábricas que cierran, de industrias enteras que se llevan a otros países y cosas así. Entonces, pues siempre ha habido muchas movidas de eso, ¿no? De cortar los puentes para entrar a Cádiz. Ese tipo de cosas, ¿no? Y en esta vez, pues lo han vuelto a hacer. Habían tenido ya huelga de un día o dos en los últimos meses, si no estoy yo muy equivocado, y decidieron eso, convocar una huelga general indefinida. Es importante también porque hay dos tipos de empresas en este sector, ¿no? Lo que son las empresas principales, las grandes, Airbus, Navantia, Alestis, Dragados, ese tipo así más gorda, y luego un montón de empresas pequeñas y medianas que sobre todo son empresas auxiliares de estas, ¿no? Que en vez de que Alestis coge y contrata 500 criaturas para algo concreto del proceso productivo, subcontrata a otra empresa o externaliza parte de su servicio, o sea, parte de su proceso productivo a otra empresa, ¿no? Entonces, por eso o sea, ha generado muchas divisiones entre gente que está haciendo objetivamente el mismo trabajo, pero que curra para empresas diferentes. Entonces, pues tiene condiciones diferentes. Y por eso es también importante el que existiera un convenio de todo el sector para cubrir a todas, para que las condiciones fueran iguales para todas esas trabajadoras, ¿no? Porque también es un sector en el que hay muchos accidentes laborales, ¿no? Y por desgracia, pues muchos mortales, ¿no? Todos los años hay, por desgracia, pues varias muertes en el metal en Cádiz, ¿no? Y eso es algo que en las empresas pequeñas pues tampoco se suele respetar mucho, las empresas pequeñas y medianas. Entonces, como todo eso se regula por el medio del convenio colectivo, está ahí. Pero bueno, fundamentalmente la causa era el tema de los salarios, ¿no? Que llevaban al parecer mucho tiempo sin actualizarse. Y eso pues, ha pasado una semana, pasaron 8 días y se firmó un preacuerdo entre los representantes de las trabajadoras y los representantes de la patronal. Y luego las trabajadoras en asamblea, en centros de trabajo, a través de su delegada sindical en centro de trabajo, bueno, no delega, pues sí, eso, pues han ratificado el acuerdo. Que bueno, se supone que la idea es de aquí hasta 2023, 2024, no recuerdo ahora mismo, ir subiendo los salarios un 2%. Que es lo que se supone que va a subir el IPC. Si el IPC sube más, es la diferencia que haya, pues las empresas pagan el 80% de eso. O sea que no es un acuerdo perfecto, pero tampoco es un mal acuerdo, ¿no? Y sobre todo es un acuerdo que viene después de que pues bueno, la patronal no haya querido negociar.
o haya propuesto cosas ridículas, como subir un 0,1% los salarios y cosas así. Y pues, después de una semana de lucha han conseguido arrancarle un acuerdo. Que yo creo que eso es lo que hay que poner en valor, ¿no? Que a raíz de ahí, o sea, también es una huelga que ha tenido mucha visibilidad, por eso, ¿no? Lo de las barricadas, quemar contenedores y todo eso. Entonces eso ha salido bastante en los medios, se ha intentado criminalizar, pero bueno, en general en la Bahía de Cádiz, en Cádiz Ciudad, Puerto Real, Chiclana, Puerto de Santa María, todos esos sitios, la población tenía bastante claro, porque al fin y al cabo son casi 20.000 trabajadoras las que hay en el metal, ¿no? Y que esas ciudades son grandes, pero tampoco tan grandes. O sea, que todo el mundo tiene un pariente, un vecino, alguien cercano, ¿no? Que curra en el metal. Entonces, pues, la población está bastante de conciencia con eso, ¿no? Y que, bueno, pues eso, que ha tenido mucha proyección mediática con intento de criminalizarlo, pero eso ha servido sobre todo para que otros conflictos laborales que hay ahora mismo abiertos hayan tenido algo más de repercusión, ¿no? Una huelga general en Inditex, en Zaragoza. Bueno, en Aragón, no sé exactamente, ¿no? También la huelga esta del metal en Alicante, en Murcia, limpiadoras de hospitales, no sé, como que ha habido bastante ruido a partir de ahí, ¿no? Ha tenido también mucha represión la huelga, ¿no? O sea, no ha sido tampoco una huelga especialmente dura por parte de la policía en ese sentido porque no había ningún detenido, ¿no? Y los tradicionales. Tradicional, entre comillas, ¿no? Lo que había venido ocurriendo, pues cuando se cierran empresas y tal, que hay encierros, que hay conflictos, que hay enfrentamientos con la policía, es que haya detenido. Y en este caso no lo había. Pero lo que se ha habido esta vez ha sido mucha presencia policial en la calle. Evidentemente, en los polígonos donde están este tipo de empresas, porque al final la función de la policía es esa, defender al Estado. O sea, y los intereses del Estado, y los intereses del Estado son al final los intereses de los capitalistas, ¿no? Entonces, pues, la policía en una huelga es el piquete de la patronal que intenta que aquellas trabajadoras que son unos esquiroles asquerosos o que, bueno, esos que son esquiroles puedan entrar en la empresa y que la empresa siga funcionando, ¿no? Y reforzar un poco. Esa labor que hacen en todas las empresas, los managers, los encargados y todo eso, de dividir a las plantillas, meter miedo y demás, ¿no? Entonces, el que hubiera un montón de policías no, vamos, esto ha sido lo sorprendente, ¿no? Sobre todo en barrios obreros, ¿no? Se han visto imágenes de, tío, una puta tanqueta en un barrio obrero de Puerto Real, ¿no? Grupos de tres o cuatro antidisturbios cada 50 metros, cosas así, ¿no? En una plaza en cada esquina. 5 o 6 antidisturbios, lanzando pelotas de goma a las 9 de la mañana, ¿sabes? Con señoras volviendo de comprar el pan. Con gente llevando a los chiquillos al colegio, ¿no? Que es como, tío. Evidentemente, eso pues intentando generar un estado de miedo para que la huelga se resolviera cuanto antes, ¿no? También un poco con idea, pues, de que a la hora de presionar en las negociaciones por parte de la patronal, pues la patronal se encontrara con negociadores con representantes de los trabajadores que están más presionados porque tienen miedo por sus propias familias, por sus barrios, por ellos mismos, ¿no? Que es también algo normal. Y eso, que no había detenidos y tal, pero había mucha militarización de la vida del día a día en sitios así, ¿no? Luego también, el día antes de que se firmara el preacuerdo, una negociación, o perdón, una manifestación bastante tocha, con varios miles de personas, ¿no? Es que a mí lo que me ha dicho la gente, entre 7.000 y 10.000 personas, ¿no? Que eso está, pues, bastante bien, ¿no? Ahí cargó la policía y era una manifestación, pues, donde iban las trabajadoras con sus familias, ¿sabes? Donde había estudiantes, donde había gente, un montón de gente mayor, ¿no? Las imágenes estas de unos policías pegándole a un señor mayor, ¿no? Y que el señor mayor dándole un cate para defenderse y que los otros se lo llevan, ¿no? Pues eso pasó ahí. Pelotas de goma, botes de humo, ese tipo de cosas, ¿no? Y ya está, también es que, bueno, no, este tipo de empresas no son empresas que hacen encarguitos normales, ¿no? Sino que es que Navantia en Cádiz lo que hace es construir buques de guerra para Arabia Saudí. Airbus lo que hace es construir helicópteros para el ejército español. Que no es. Yo qué sé, sabes que no es una fábrica de lavadoras.
que hay en juego muchos intereses a más grande escala y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también una de las cosas que ha influido mucho es que antes de que acabe este año, Navantia tiene que entregar una corbeta de guerra a Arabia Saudí. Y claro, si tú tienes una huelga general indefinida, pues a lo mejor ese pedido se retrasa. Y a lo mejor ese barco son varios miles de millones de euros. No, entonces, por eso ha habido tanta virulencia a la hora de asegurar el acceso a las fábricas y sobre todo eso, el meter miedo en los barrios con la militarización durante varios días seguidos. Y no sé, esto es lo que te puedo contar de la huelga. No parece poco, desde luego, Juan. No me Queda esperaba un tanto. mensaje interesante, ¿eh? Yo te pido por favor que me cortes porque yo tiro a hablar y... No, no, es genial, es genial. Para Es adelante. lo que yo quería, sinceramente. Lo que sí me interesa saber es si este final de la huelga, este acuerdo, este preacuerdo que se alcanza, si supone el final, si supone una victoria. Yo qué sé, aquí ya pues, depende un poco de la visión de cada uno, ¿no? Yo creo que lo decía antes, ¿no? Que al final creo que hay una cosa que es segura, que es que se ha conseguido un acuerdo porque las trabajadoras se han movilizado. Y eso demuestra que al final la movilización y la autoorganización de las trabajadoras es una cosa útil y que da sus resultados. Luego entrar a valorar el acuerdo en sí, pues, bueno, yo no soy quien, creo, ¿no? Ni nadie. Me parece, ¿no? Que desde su sofá dar lecciones de lo que está bien, de si las trabajadoras se han equivocado o no al aceptar el acuerdo. No es un acuerdo perfecto, creo. Podría ser mejor. Si hubiera continuado la huelga, pues se podrían haber sacado a la palestra pública otro tipo de movida, ¿no? Pues como el tema de los accidentes laborales, el tema de darle más hincapié a la diferencia entre trabajadores temporales y trabajadores fijos, el hecho de la desindustrialización en la bahía de Cádiz, en toda Andalucía, en toda España, por qué eso es así, por el papel que cumple España dentro de la Unión Europea, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, al final es fácil decir que convoca una huelga, ¿no? Pero luego son días que no cobras. Y bueno, pues al final es miedo también, ¿no? Vamos, la mayoría de las trabajadoras ratificó el acuerdo y se volvió a la normalidad. Hubo algunos sindicatos minoritarios que no estaban de acuerdo con esa decisión y metieron como ruido, ¿no? También me parece legítimo porque creo que quizás se podría haber presionado un poco más, ¿no? Pero bueno, tampoco eso, lo que decía al principio, tampoco creo que seamos nadie para decirle a esa gente qué es lo que tienen qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Desde la comodidad de cada cual tiene que dirigir su propia lucha, ¿no? Me parece a mí. Y nada. Nada, con eso pues también ya está, nada más iba a decir una farfolla, o sea que Bueno, lo que sí que podemos decir es que, bueno, desde aquí humildemente, como tú has dicho, apoyamos a todas las personas que trabajen por mejorar sus condiciones de trabajo, que falta hace y que además repercute en las condiciones y en el trabajo de todos. Ha quedado esto muy serio, no quería meter ninguna pullita, porque es un discurso interesante y real, es decir, que no hay que tomárselo a la ligera. Pero se supone que este podcast es un poco de coña. Así que si quieres, explicada la huelga, explicado este final, podemos introducir nuestro grito de sí. tuerca de la casa, ¿no? Por así decirlo. El sello personal. Claro, El claro. edding en el buzón viene ahora. Sí, que se trata, en este caso vamos a dar paso a una sección que ha propuesto Juanma, que es sobre
Imaginarnos en una situación muy especial y muy específica. De viajar en el tiempo y en el espacio y enfrentarte a una situación, o del pasado, en este caso, en concreto para explicar o dar a conocer algo que vendrá después, o un invento, o el futuro, o el presente. Sí. Entonces, Juanma, dinos por favor esta situación de la que hemos hablado. Sí, claro, pues eso, se trata de ideas guay, ¿no? O sea, al tipo o la tipa que por primera vez manejó el fuego, o pues explicarle, yo qué sé, ¿sabes? Que es un router, o tampoco hay que irse tan lejos, ¿no? A tu tatarabuelo, explicarle qué es el poliamor. Algo así, ¿no? Pero bueno, pues queríamos hacer algo relacionado con el tema este de la huelga, ¿no? Entonces pues hemos pensado un poco eso de derechos laborales, sindicatos y cosas así. Y se nos ocurrió un poco, ¿no? Pues pensando en el momento en el que la revolución industrial, las máquinas de vapor, la industria moderna, bla, 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 bla. La primera vez que se abrió una fábrica con una máquina de vapor tirando ahí, ¿no? Esa gente que explotaba en esas máquinas, que había un montón de accidentes laborales, que perdían brazos, la vida, ¿no? A esa gente que llega por primera vez a una fábrica con una máquina de vapor, explicarle, o sea, con unas condiciones lamentables, que a lo mejor trabajaban 14 horas al día, trabajaban niños. No había higiene de ningún tipo, no había calefacción de ningún tipo, no había ventilación de ningún tipo. Eran cosas insalubres, ¿no? A esa gente explicarle por qué ahora, en 2021, bueno, y desde hace ya muchos años, por qué no hay niños trabajando. O sea, explicarle los derechos laborales que tenemos a día de hoy. Bueno, que no hay niños trabajando, ¿dónde? Aquí en España en Sí, concreto, no. ¿no? En Europa, a lo mejor. No, bueno, incluso en España. ¿Cuántos chavales no hay currando en la tienda de sus padres? Por las tardes, ¿no? Eso también es un melón. Sí. Yo estaba pensando más bien en una explotación, ¿no? Los típicos huesos. A esa primera fábrica a la que iban los niños. ¿A esa fábrica a la que iban los niños también iban las mujeres? Sí, yo creo que sí. O sea que se produjo un receso en cuanto a los derechos, bueno, derechos, o libertades de. No, libertades tampoco. En cuanto a lo que una mujer podía hacer o lo que los hombres controlaban que las mujeres podían hacer. Es decir, en principio trabajaban hasta los niños por necesidad. Pero después, cuando se llega al punto, y ya desviándome un poco del tema, de que no hace falta. A esa mujer que cuida su casa y tú la dices, pues yo. Antes trabajaba en las mujeres, pero es que después también. ¿Qué te diría esa ama de casa? Uf, ¿qué le diría yo o qué me diría ella? Claro, tú le expones esta situación. Antes trabajaba ahí. ¿Y qué era, bueno o malo? Pero, claro, ¿qué te respondería ella? Yo creo que diría que no deja de trabajar, ¿eh? O sea, no ya solo en su casa, ¿no? El trabajo reproductivo también es trabajo, ¿no? Y además una puta mierda. A nadie le gusta fregar un váter. Bueno, a lo mejor hay alguien, ¿no? Pero no me gustaría a mí conocer a esa gente, ¿sabes? O sea, no me iría yo de cervezas con peña a la que le mole fregar váteres. ¿Sabes? Hoy he visto una mujer que limpia casas gratis y lo sube a YouTube. Y te encuentra verdaderos estercoleros. O sea, casas que son vertederos. Y va la tipa, lo limpia. Sí, no le cobra nada a esa persona. Y lo graba para su canal de YouTube. Y saca beneficio de ello. Vaya puta mierda de mundo en el que vivimos. A ver. O sea, seguro que esa tía monetiza más por la cantidad de visitas que tiene en YouTube. Bueno, a lo mejor no, no lo sé. Pero sería lamentable que pasara eso, que esa tía sacara más pasta que luego una limpiadora limpiando una casa, que lo que le paguen por limpiar la casa, ¿eh? Pues sí. Sí, no sé. A ver, esta chica es súper famosa, ¿eh? O sea, es una burrada. Y no entiendo cómo a la gente le puede gustar ver, porque al fin y al cabo es lo que vende esa tipa. Ver cómo limpias una casa, pero estercolero, pero estercolero, en plan.
Bolsas de que no puede andar. Yo el vídeo que he visto hoy era la tipa en una casa que no se podía andar porque había basura por todos lados, basura de todo tipo. Y sustancia fermentada y pu pútrida de todo tipo. O la tipa lo limpia. Tío, Cierto. pero... Él tiene razón, no había pensado en ese, en esa realidad, ¿no? En que una persona anónima a la que le pagas porque te limpies ese estercolero cobra menos que esta mujer. Es verdad. Pero es lo que tiene el capitalismo, ¿no? Esta persona es Tío, pero... famosa. ¿Cómo de puto aburrido tienes que estar? Esa, al parecer a esa persona le gusta limpiar. Y ha Para que hecho esa... O sea, para que de ese su sea hobby. tu hobby, tío. Eso se dice... ¿Qué idea tengo? ¿Sabes qué? O sea... Nosotros tampoco nos hemos esforzado mucho en buscar ideas para este podcast, ¿no? Pero hemos pensado un poco. Pero, tío, ¿cómo de... ¿Cuántas ideas no has tenido que descartar para decir, voy a limpiar casa? Voy a grabar, o sea... Y luego, tío, ¿qué clase de peña ves eso? Es lo que tú decías, ¿no? No, lo de la peña es peor, porque ¿qué es lo? Dime tú, Juanma, ¿qué es lo que más te gusta de tu existencia humana en este mundo? Que se pueda decir, claro. Comer culo y comer macarrones, tío. Pues imagínate que puedes monetizar cualquiera de las dos cosas. Sí, bueno, hay una cosa que se llama pornografía y hay otra cosa que se llama abrir un restaurante italiano. No, pero el abrirlo tendrías que trabajar tú. Sería que tú fueras Ya, crítico gastronómico, pero wow. que no fueras a donde tuvieras que ir, sino donde tú quisieras. Ir todos los días al sitio que tú digas, aquí pones los macarrones que a mí me gustan. Y comerlos todos los días y que eso fuera tu fuente de ingreso. Eso En puede ser una fin. buena sección para otro, para siguientes programas, ¿eh? Apuntado. Pues eso es lo que le Que pasa a tengo esta un review mujer. de comida. Eso es lo que le pasa a esta mujer. Ya. A mí, de hecho, a mí, una de las cosas que más me gusta, no sé si la que más, es dormir. Dormir está en la cama tirado. Pero además dormir, yo tengo. Ya hablaremos de eso quizá. O hay un tipo en Twitch que emite él durmiendo. Y la peña le da dinero, le mete dinero y suenan alerta y le despiertan. Poco o mucho, supongo que irá del nivel del dinero que le dé. Es decir, no estoy diciendo que eso sea bueno en ningún caso. Lo que estoy diciendo es que esa gente, esta chica que limpia o este chico que duerme, pues. Es lo que a ellos les apasiona. No es que digas tú, voy a descartar idea a ver cuál es más comercial. No, es que les flipa y lo hacen y punto. ¿Sabes qué? No hay que infravalorar eso. Bueno, no sé, yo creo que no podría explicarles ninguna de esas dos cosas a los notas estos de la fábrica. O sea, yo creo que sí podría explicarles, ¿no? De, pues mira, ya por el aumento de la productividad, bla, 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 luchas sindicales, obreras, bla, 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 se han conseguido derechos, bla, 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 bla. Y por eso los niños no van a fábrica a trabajar y pueden ir a la escuela, ¿no? Y me gustaría ver la cara que ponen, ¿no? Como, ¿cómo? ¿Van a la escuela? ¿Saben leer? Ya, es que Pero bueno, ¿qué fantasía es esa? quizá una Eso podría época hacerlo, ¿no? Pero... nos pilla un poco, al menos a mí, no me podría yo imaginar cómo era ese tiempo, ¿no? Para decir, para saber qué decir o qué no decir, a lo mejor me horrorizaría yo más que ellos, ¿no? En plan, eso, en plan, los niños sabiendo, la gente sabiendo leer y escribir. Quizá no me hago una idea de cuánto, cómo sería esa, cómo es, cómo fue esa sociedad, o cómo fuimos, ¿no? En aquel tiempo. Pero es verdad que sí que la cara de incredulidad sería poca, ¿no? Para esa utopía que Y yo, le contaría. lo que piensa que viaja al pasado y llega a esa situación y era un máquina. O sea, tiene una serie de habilidades, tiene una serie de tal que te valorarían un montón. Sí, bueno, últimamente ha habido memes sobre eso, ¿no? Sobre en plan, tío que viaja al pasado y se encuentra con Jesucristo y le dice, pues esto es la electricidad de Jesucristo y, ay, ¿cómo se genera la electricidad? Y dice el tío, ah, pues no sé. Así que, Claro. igual, te verían como un profeta loco, ¿no? Tampoco te flipes. ¿Qué le podrías tú? ¿Cómo podrías tú demostrar esos conocimientos o que vienes del futuro de verdad sin que te tachen de puto loco?
Yo creo que no es posible, ¿no? Que hay como un montón de profetas, gurús, cosas así, que hemos tomado por locos y en verdad son viajeros en el tiempo. En verdad, Lo que ¿no? pasa es En que verdad. en el pro, claro, yo confío en que en algún momento los viajes en el tiempo existan. ¿Vale? O sea, es algo que a mí me gustaría, que me parecía flipante. Siempre vais para atrás, nunca para adelante. Pero que en el proceso del viaje en el tiempo, a ti te hace algo clic en la cabeza y se convierten en putos locos de verdad. O sea, saben cosas, tienen ideas tal, que van bien encaminadas, pero como son, como el viaje le ha frito el cerebro, eso no acaba muy bien. Está bien, está bien. ¿Has visto el capítulo de Rick and Morty de la serpiente? No, no he visto Rick and Morty, tío. Lo he intentado un par de veces, pero es como una serie que digo, venga, pues me la voy a poner antes de dormir. Y no es una serie para ver antes de dormir. Porque te hace la noche, ¿eh? ¿Cómo que te Ya te hace la la arruina un noche? poco. ¿Por qué? No sé, también intenté ver BoJack Horseman. Y, uf. Es que ninguna de las dos, ¿eh? Te deja un buen estado para coger y decir, venga, pues a dormir. Mañana será otro día. A mí no me sirve, no me relaja, no. Después no descanso. Disculpa que interrumpa este tema porque Swag2Og nos dice: Hola, brothers. Muy buenas noches, Swag2Og. El tema es que nos está yendo un pelín de las manos, pero quédate porque seguramente sea muy interesante. Puedes participar, puedes enviarnos cualquier tipo de Sí, comentario o sí, 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 pregunta. sí, sí. Lo podemos involucrar en siguientes momentos, secciones de este programa. La pregunta es si tendremos Spotify por casualidad. Yo lo tengo instalado en el móvil, aquí en el iPad, pero no tenemos cuenta, ¿no? No sé cómo se hace eso. Claro, se ha perdido nuestra parte del principio de que somos de espíritu cutre. O sea, nos gusta hacer las cosas bien, como a todo el mundo, en algunos ámbitos de la vida nos esforzamos, pero no. Esto es lo que ves. Esto Claro. que ves es lo que es. Y yo pensaba subirlo a iVoox. Y sí, bueno, se puede gestionar, se puede intentar gestionar. Pero no prometo nada. Pero gracias por preguntar. Que eso, que participes, que te estamos leyendo. Ahí pues Que estaremos para. es verdad que no son series para verte antes de dormir, pero no sé por qué te querrías ver series antes de dormir. O sea, no sé, explícame. Yo es que cualquier cosa que sea audiovisual, no lo puedo hacer antes de dormir porque pierdo el hilo, no sé dónde me quedo, si me quedo dormido o pierdo el sueño. Claro, yo veo, yo qué sé, ¿sabes? Comedia o cosas así que son como muy light. Que no me requieren tampoco una capacidad de atención. ¿Sabes? House. Series de médicos o series de detectives, ¿sabes? Que tienen más o menos una trama que al final hay un girito que es como, ¡oh! Pero si te vas quedando adormilado, pues tampoco. O sea, con todo el respeto a esos creadores, ¿no? Entiendo. Un segundo, porque nos dice Swag2Og, dice, ando farmeando follow en una playlist de Spotify. Entonces, con uno que le dé follow a la playlist, yo le doy follow aquí en Twitch, ¿ok? ¿Qué Y opinas, yo, Juanma? hacer negocio a tu casa, tío. O sea, eres nuestro único espectador ahora mismo, te valoramos un montón, pero bueno. Espectador, pero es mentira, es mentira. Ha venido aquí No, no es. a pedir limosna. Hablas de su libro, eso es una estafa piramidal, seguro, ¿eh? El timo de la estampita, versión 2.0. Bueno, o 4 ya, ¿no? Creo Bueno, que ya vamos por. Timo tampoco, ¿no? Es decir, no pierdes nada. No. La teoría, de hecho, la teoría que vende el tipo de persona que busca sub por sub y follow por follow es eso, que no pierdes nada. Pero en realidad es que tampoco ganas nada. Porque una persona que le dé a seguir. No es por ti, Swag2, no te sientas ofendido. Pero digo, en el tema de marketing Inciso, digital. inciso, inciso. Swagdog, seguro que era una máquina. O sea, seguro que te lavas todos los días, que tu abuela habla súper bien de ti. Seguro que si nos tomamos una cerveza, yo diría después, y yo un chupito. Pero, o sea, que te apreciamos de verdad. Felipe, perdón, te interrumpí. No, sí, gracias por la introducción. Nada, sencillamente
¿De qué nos vale que nos des follow si no nos va a ver? No. Digo tú en concreto o cualquiera en concreto. Pues no te sirve de nada comprarte bots en Telegram porque no interactúan o no interactúan como una persona. Perdón, en Telegram, no en Instagram. Porque si tu idea es crecer, esos bots no te dan crecimiento real porque Instagram sabe cómo se comportan los bots y cómo se comportan las personas. Entonces, vale, que bueno, que te hagas pedazo, que te vaya bien. Y como has sido educado, pues no, ni me metas contigo desde la impunidad de ser yo el que habla y tú el que escribe, ni te voy a tomar consecuencias, ¿no? Te voy a banear ni nada de eso. Y yo, que no, cuéntanos de qué va, qué tipo de música es la playlist. Eso digo yo. Es música No, tuya, no vamos a porque poner si el enlace. es música tuya, ¿qué música tuya su antojo? Si es que sigues por aquí, entonces pásala, ¿verdad? Y si Sí. genuinamente nos gusta, no tendremos ningún inconveniente en darle follow. ¿Vale? Ahora sí es, yo qué sé, sí es música. Es que, ¿qué interés puedes tener en que, esto ya es algo que no controlo, en hacer una lista de música que no sea tuya y que la gente le dé follow? ¿Te hace influencer en Spotify, tío? No, yo eso sí lo entiendo, tío. O sea, yo hago también un montón de playlists. De hecho, he pensado varias veces en organizarlas un poco, ordenar las canciones, hacerle una portadica y poner los enlaces para quien quiera, sin más. O sea, por sentir que algo de lo que hago tiene un sentido, ¿no? Bueno, un sentido, tiene una utilidad, ¿no? Sí, pero tú me pasas a mí esa lista. Querrías que a mí me gustara para yo seguirla, ¿no? O no querrías que la siguieran. No spamearía eso como un evento en Twenty, quiero No, decir. no, no, está claro, está claro. Entonces, por eso me resulta curioso. Como un evento en 20, ¿eh? ¿Eh? Chica Old vieja, ¿eh? school. Sword 2, ¿tú sabes lo que es 20? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Si no sabes lo que es Twenty, bueno. Pero eso en otros lugares que no fuera España estaba así, ¿no? Yo creo que estuvo en América Latina un poco. Creo, ¿eh? Es que a ver si nos vamos a meter con él y el pobre es ruso y allí no había Twenty. Ay, no. Bueno, tiene. Tiene. Hay una bala en la recámara de la pistola que apunta a tu cabeza. Si no conoces Twenty por edad. Disparamos. Nada, volvamos a nuestra programación programada. Estábamos hablando de explicarle a estas personas. Bueno, creo que ha quedado claro, ¿no? Podemos, de hecho, podemos continuar con el siguiente tema, la siguiente sección, dando por finalizada la de cómo explicaría a una persona del pasado algo del futuro. Y podemos hablar de la siguiente sección que se llama Elige tu genocidio. Aquí un par de Hay que segundillos. pulir el nombre a lo mejor un poco, ¿eh? Yo Bueno, creo que está genial. Ahora sí que ya tiene pone ganas. la. Ahí la musiquilla. Bien. En Wow. Elige tu genocidio podrás participar votando a qué grupo. Bueno, no, no es que grupo, ¿no? Es si cometería el genocidio, si te sale, si te compensa exterminar a un grupo de la población acotado. A dos grupos. A dos grupos, claro. Por el motivo que sea. Igual, ¿sabes lo que te quiero decir? Uno es positivo que lo elimine, a lo mejor el otro no tanto. Con un ejemplo, creo que se va a entender todo. Por ejemplo, imagina que pudieras exterminar a todas las personas que se quieren hacer influencer con mierdas vacías, ¿no? Sin acritud, ¿eh? En plan, gente de estafas piramidales, como hemos dicho antes, gente que te intenta vender criptomonedas, ¿no? Como Matt Damon. André Iniesta. Bien, esa es verdad. Podría acabar con todo ese grupo de personas, pero también se También. morirían por simpatía. Todos los estanqueros y estanqueras y las personas que venden lotería, ¿no? Por ejemplo, lo he improvisado, no es el que te quería traer. Si quieres lo comentamos, si no pasamos al que tengo apuntado aquí. Venga. El O que. sea, que quede claro, que repaso para que quede claro el concepto, ¿no? Si
Si el fin justifica los medios, digamos que es un poco la moraleja, ¿no? Si compensa que muera gente que a priori puede parecer inocente, o a lo mejor no lo es después, a cambio de que gente realmente mala y que jode el mundo también desaparezca, ¿no? Esa es un poco la idea. Y ahí ya tú eliges si son los tanqueros o los estafadores piramidales. Los tanqueros venden veneno. No digo más. Vale, ¿ves? Claro, sí, había pillado eso. Vale. Bien, no, pues por favor, déjame plantearte rápidamente mi tema. Mi dicotomía poco sesuda. A ver qué te parece. Propongo exterminar a toda persona que tenga algo que ver con la astrología New Age, en plan, el universo conspira para que te vaya bien. Como soy Capricornio, tienes que dar por justificado mis cambios de humor y que te trate como una mierda. Ese tipo de persona. Pero también, a su vez, perecerían todos los astrónomos y todo el conocimiento sobre astronomía y los planetas, y la galaxia, el universo. Todo. Todos los registros, todo lo que se sabe. Bueno, no, 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 de hecho no, los registros se quedan, pero sin nadie que sepa interpretarlo. Buf, vale. A ver, yo. A ver, yo parto de aquí. Quizá aquí el problema son los astrónomos y no la astrología. O sea, para empezar, la astronomía, vaya pringao que una pseudociencia le ha quitado el nombre, ¿no? Porque realmente, o sea, biología, geología, de los astros, astrología, pero no, ya esa es otra movida, ¿no? Eso es algo que se comienza a separar en el siglo XVI. Entonces, vaya puto losers. Yo en general a esa ciencia y eso le tengo muy. O sea, me llama la atención, supongo que como todo el mundo, ¿no? A mí me flipan los astronautas y ese tipo de cosas. Entonces me daría pena que eso desapareciera, ¿no? Pero, tío, es que. En general, los divulgadores de la ciencia me parecen una gente muy turra. Que de verdad, yo entiendo que tú has invertido mucho tiempo de tu vida en formarte en eso, ¿sabes? Que. Has dejado de lado otras experiencias vitales, pero no me cuentes tu vida. O sea, no me interesa. No, o sea, no de la turra con eso. En general, los divulgadores de ciencia y más en concreto, los divulgadores de astronomía, no, tío. No es algo guay. No, ya está, no, lo siento. Cosmos con Carl Sagan, pues, tuvo un impacto en la cultura popular, es un elemento de la cultura pop, Carl Sagan. Luego el Nota Este el de Grace Tyson, o sea. Salen series de comedia y cosas así, de forma totalmente gratuita, ¿sabes? Como un. No. Estoy dispuesto a que esa gente desaparezca. Pero me darían más pena. O sea, creo que hay un montón, sobre todo de chavalas jóvenes, con un rollo así de colonial, de mundo alternativo, que no lo comparto, pero bueno, me parece respetable pues, que recurran a la. O sea, tampoco es respetable, ¿no? Pero. Que podría ser peor, que podrían estar pinchándose o siendo nazis. Supongo que hay algunos que harán las tres cosas. Pero vamos, que no me molesta tampoco. No me gusta, pero tampoco me molesta el exceso que eso exista. Pero yo creo que el motivo. No estoy de acuerdo con el. No haría ese movimiento de sacrificar a esos dos grupos humanos. Porque creo que si no hubiera conocimiento de astronomía, no podría haber satélites. Entonces no habría telecomunicaciones, no existiría el internet y no podríamos grabar más programas. Yo creo que ese es mi motivo. Vale, pero en verdad el internet se transmite por cable de suboceánico, ¿eh? No te flipes. Jaque mate. Jaque mate, que muera todo el mundo. No, 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 que no quisiera yo. Los satélites, de hecho, mi fondo de pantalla ahora mismo es un satélite. Entonces, uno sí, te dejo a ti la última palabra. Veredicto, ¿viven o mueren? Viven. Y doy un último argumento. Creo que es divertido cuando estás ligando con alguien, en Tinder o en la vida real, y te preguntan a qué hora has nacido para saber tu carta astral y saber qué tipo de persona eres. Es un meme, a mí nunca me ha pasado y espero que no me pase. Creo que detesto a esa gente de antes, pero me parece una experiencia curiosa.
Bien, bien, una experiencia que además te serviría para poder ya descartar, ¿no?, a esa persona como posible contacto. A mantener, un Correcto. contacto a mantener. Estupendo, veredicto, viven, queda anotado. Pues cuando quieras. Un contraejemplo, ¿no? Vale. Yo he pensado, por un lado, los imitadores de Michael Jackson y de Elvis. Y, por otra parte, los voluntarios de ONG y cosas así que van a África. Y decide tú cuál es el malo, porque... Bueno, la verdad es que... Uf. Es que la verdad es que me hace poco daño los imitadores de Michael Jackson y Elvis, tío. Si en la balanza me hubieras puesto los voluntarios... O sea, no solamente los voluntarios que van a hacer cosas buenas, sino los que captan gente para la ONG. Si me hubieras metido a eso y hubiera especificado eso, ya estaría mucho más reñida la cosa. No, 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 no. Yo digo, yo, o sea, los captadores al final son gente que está súper puteada trabajando. Cobran una mierda, que tienen un montón de horas. Yo digo los que van de voluntario, el típico que luego te dice, sí, fuimos a construir un pozo y ahora los niños son súper felices. Pero está bien, es la recompensa que tienes, ¿no? Poder decirlo por ahí. No, no, no tienes ninguna otra recompensa por hacer eso. Yo creo que es merecido. Además, también te sirve, insisto, te sirve de filtro para saber con qué personas te tienes que relacionar o no. Así que eso no lo veo mal. Y le dije que los imitadores, de verdad. Lo único que. La única experiencia negativa que tengo con los imitadores es con los imitadores de Chiquito de la Calzada. Porque yo de chico le pregunté a mi padre, papá, papá, ahora me tendría yo que suicidar. Papá, ¿por qué no sale Chiquito en la tele? Me dijo, bueno, ¿por qué no lo veo yo en la tele? ¿Por qué no da más espectáculo, ¿no?, con lo bueno que es, con lo muchísimo que me gusta? Y me dijo, ha caído un poco en decadencia, valga la redundancia, por los imitadores. Así que maldigo a esos imitadores de Chiquito de la Calzada. Los demás me parecen personas completamente inofensiva y además si tienen que imitar para destacar en lo más mínimo en su vida o en su trayectoria profesional, es que de verdad no pueden hacer daño a nadie. Así que mi veredicto, a no ser que tenga algo que añadir. No, 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 si tú estás a favor de que haya imitadores de Michael Jackson pululando por las mismas calles que nuestro hijo, bueno, tú sabrás. Es tu criterio, es tu criterio. Hombre, pero imitadores entendido en la música, ¿no? Y en el show, ¿no? En las actividades personales, privadas, ¿no? Si vas en serio, vas en serio. No, yo creo que lo que hay que hacer es meter a los niños a atletismo, que sepan defenderse y correr mucho. Así que mi veredicto es, viven. Bien, perfecto. Y esta ha sido Oye, la sección Elige tu genocidio, dime. el colega este, el espectador, ¿se ha ido? ¿Ha dicho algo más? No ha dicho nada más. Creo que Ah, ha era captado más. la indirecta. Era porque votara él también. Sí, pero como no ha dicho nada. Yo no descarto que vaya por emisiones de Twitch copiando y pegando ese mensaje. Claro. Dios, me siento muy usado. No pasa nada. Además, le hemos metido un poco de caña, así que está bien. De Lo hemos hecho, visto venir. no voy a borrar ni su mensaje. No, porque cuando tú me has dicho que no, que participe, he pensado, este es un colega de Juanma. Si no, ¿quién va a venir a verlo? No, ya. Resulta que era peor todavía, era. Mendigo digital. Mendigo digital, me lo voy a apuntar, me gusta ese sintagma. Mendigo digital. Digo digital, ¿no? Yo creo que. Willy Ford, ¿no? Porque va la vuelta a Twitch en 80 días. ¡Ja! Perdón, no he dicho nada, lo No te siento. preocupes, voy a castigarte. ¿Eso que tienes entre manos es un peine por casualidad? Es en un bañador de la marca Fox que me compré hace un puñado de años. Tenía esto atado a la etiqueta. Y es un abrebotella, o sea, un... ¿De esto?
Luego tiene aquí dientes como si fuera un pez. Luego está aquí esta parte que se desgaja, que es como una llave Allen. No sé, yo no entiendo muy bien qué es esto ni por qué venía con un bañador. Pero lo tengo aquí en la mesa de... A ver, la llave es lo que menos A ver qué me pasa. casa, pero es verdad que un peine nunca viene mal si te vas a bañar y un abre botella, pues tampoco. Está bien, está bien. Bien, pues esto está llegando al final. Tenemos para finalizar dos temas a libre elección, libre desarrollo. Que si no te importa, de nuevo, voy a hacerlo yo primero para dejarte a ti la conclusión. Porque desde luego creo que va a ser más mejor. Así que nos despediríamos Bueno. por todo lo alto. Yo sencillamente quería hablar de titular. Instagram me pone triste. Y esto es algo que compartirá mucha gente, lo sepa o no. Porque claro, a mí lo que me chocó fue que me di cuenta de que era eso uno de los factores de mi tristeza. De, pues ver, pues eso, cuando subimos cosas a Instagram, tanto las personas normales de a pie como a famosos, son fragmentos de la realidad, son selecciones. Estamos viendo lo mejor, lo que ellos quieren que veamos. Evidentemente, también es algo lógico, es decir, es normal pensar que si voy a exponer algo de mi vida sea algo guay o sea algo positivo. Sería muy, creo que es más, tener, bueno, cierta sensibilidad o cierto neurotismo, ¿no? Es decir, voy a publicar las cosas que voy a salir yo triste en mis redes. Y yo entiendo que la gente quiera, ¿no? Si ya que pones en un escaparate, que ya eso es otro tema, ¿no? Si está bien o está mal, o si es bueno o si es malo. Va, poner en un escaparate fragmentos de tu vida, pues al menos que sean bonitos. Y claro, eso pues hace una comparación, quieras o no. Es una comparación continua con mi vida. Y mi vida, pues no, yo no viajo tanto. O no como tantas cosas que visualmente son guay, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y me da que pensar, ¿no? Que igual estoy malgastando mi vida encerrado aquí, haciendo un podcast. Haciendo un podcast quizá lo más productivo que he hecho, estando yo solo, yo contigo, por ejemplo. Entonces, cuando me di cuenta de que me ponía triste, dije. Primero intenté aliviarme un poco, es decir, pues no debería, ¿cómo se dice? Debería, pues que no fuera subconsciente, sino que conscientemente yo viera Instagram y me diera cuenta de lo que está pasando, o dejar de utilizarlo. Y al fin y al cabo, aunque mi trabajo es del sector audiovisual y sí que tengo, necesito de esa herramienta, en mi cuenta personal no es tanto así, entonces. Podría dejar de utilizarlo, utilizarlo menos. No sé. Pro intentar introducir algún tipo de cambio en esos hábitos que tengo para que no me destruyeran mentalmente. Porque desde luego lo que no voy a hacer es equipararme, ¿no? A esa gente que sube ese tipo de cosas. No voy a hacer yo el esfuerzo de, pues voy a ir a este sitio y le voy a hacer esta foto. De hecho, una cosa que me pasa, cuando yo hago cualquier tipo de cosa o de proyecto fotográfico, yo apenas tengo fotos o vídeos de yo trabajando. Porque cuando trabajo, hago mi foto, hago mi vídeo, estoy concentrado en eso. Y me he dado cuenta que la gente también hace un trabajo extra, que es documentar tu propio trabajo. Y es importante. Making Claro. Pues imagínate si no lo hago ni para mi trabajo, lo voy a hacer para esa hamburguesa o para esa tortilla de patata. Estamos locos. Así que, si mi experiencia sirve de algo para la gente que nos escuche, que se quiera. Que se dé cuenta de este tipo de cosas, que no sucumba ante estas trampas del capitalismo, entre otras, y que seáis felices y que hagáis lo que de verdad os gusta. Qué bien, qué bonito, qué motivacional. O sea, pero en el sentido bueno, no Mr. Wonderful, no preciso. O sea, oh Dios, no, me callo, así ha quedado claro. No, Lo estoy... sí. Sí, gracias, gracias. No, me gusta, o sea, ese tipo de... a tope con ese tipo de discurso. ¿Tú utilizas mucho Instagram? Consumo más que tal, pero sí. O Vale. sea, no, antes sí subía bastantes más historias. Subía fotos con más periodicidad, pero luego que un poco esa misma. Hostia, se están peleando de mis peces.
No, perdón. Que eso, que subía más historias, más tal, pero un poco lo que tú dices, ¿no? De decir, tío, si tampoco tengo fotos buenas, como para presumir, o por complejo de, joder, pues no me gusta cómo salgo en esta foto, o nota mucho que me estoy quedando calvo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que llega un punto en el que se sube un poco la polla, ¿no? O sea, creo que ese tiene que ser el enfoque. Sí, de hecho, uno de los pilares, uno de de los conductores de este discurso es acéptate como eres. Eso es muy importante. Yo no, yo mi forma física no se asemeja en nada a lo que veo por ahí. No por ello tengo que dejar de subir fotos, si así lo quiero. Si así lo quiero, porque tampoco me toca ver Claro. la obligación de subirlo porque todo el mundo lo hace. Ahí está. Eso es lo que yo le estoy dando vuelta. Hombre, también hay que pararse a pensar porque qué es lo que te lleva a que quieras o que no quieras, porque eso no es algo completamente libre o arbitrario, ¿no? Sino pues que depende también de factores, pues, de cómo te sientes contigo mismo, cómo te comparas con los demás, cómo estés socialmente valorado lo que lo hagas, que no lo hagas, esas cosas, ¿no? Exacto. Ni yo lo hubiera dicho mejor. Y ese es mi tema. Cuando quiera. Guay, guay. Yo he decidido hablar de algo menos serio, menos importante, pero que me parece que también está ahí, ¿no? Y que es algo que no podemos soslayar, ¿no? Porque estaba leyendo, creo que era en Madrid, ¿no? Que iban a que no sé qué especie de ave tal, había llegado a la categoría de invasora, ¿no? Y como que se iban a matar miles de pájaros de esos, ¿no? Por parte de, no sé si el ayuntamiento o la comunidad o algo así. Y decía una chica en, no sé, creo que en Twitter o algo así, ¿no? Rollo de tío, que es evidentemente una especie invasora que altera los ecosistemas, pero tiene que haber una forma, deberíamos buscar una forma de solucionar este problema sin cometer un genocidio, ¿no? De miles y miles de seres vivos, ¿no? Y le responde un tipo, que no recuerdo cómo era el usuario, pero vamos a poner que era Rafa Nadal 2547, y su imagen de usuario era Rafa Nadal así, ¿no? Con una bandera de España detrás, y le dice, podemos hacerlo porque somos la especie humana, la especie que domina el mundo, hemos dominado a la naturaleza, al resto de especies, hemos mandado hombres a la luna, tenemos satélites, hemos construido transatlánticos, tenemos aviones supersónicos, el internet, no sé qué, no sé cuánto. Y a mí de repente me ha venido la idea de, bueno, a ver, payaso, te llamas Rafa Nadal 2574 en redes sociales. ¿Qué has hecho tú por la especie humana? O sea, sí, la especie humana ha hecho cosas fantásticas. Ha inventado los váteres, ha inventado la penicilina, hay satélites, hemos mandado gente a la luna, hemos mandado gente al espacio, hay vacunas contra el cáncer que se están desarrollando, se ha inventado la vacuna contra la COVID, ese tipo de movidas. Vale, pero ¿qué has hecho tú? O sea, yo creo que en general la mayoría de peña no hemos hecho nada por la especie humana, ¿no? Más allá de, pues, la gente que tiene chiquillos perpetúa la especie humana y el resto, pues no morirnos, básicamente, ¿no? Cosa que tampoco, hasta cierto punto, tampoco es muy mérito nuestro, ¿no? Tú y yo, por ejemplo, ya somos, bueno, yo soy miope, yo creo que tú no sé qué tienes en la vista, llevamos gafas, no nos ha atropellado un camión, pero eso no es mérito nuestro. Es mérito del que la peña que ha estudiado óptica y por eso existe las gafas, ¿no? Pero más en concreto, el nota este, o sea, la gente que utiliza ese argumento, que es también un argumento que utiliza mucho la gente que quiere meterse con los vegetarianos, con los veganos, ¿no? Somos la especie dominante, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, esa gente en concreto, ¿qué se piensa que ha hecho por la especie humana? O sea, ¿en qué ha servido para adelante? Porque, joder, es que la puta imagen de Rafa Nadal me ha parecido como muy descriptiva del tipo de persona, ¿no? Yo me imagino a esa gente como la gente que cuando hay un atasco pita, porque se cree que pitando
el atasco se va a disolver antes, porque es como, ah, Dios mío, claro, ha venido este notas que nos ha dicho, que nos está diciendo que está atascado, vamos a quitarnos de en medio, que pueda pasar, ¿sabes? Ya después volvemos a forma de atasco, pero que él pase, ¿no? Y, o sea, eso me lleva a pensar de que no es cualquier tipo de persona el que hace ese comentario, ¿no? Sino que hay un patrón de gente. Y me lo imagino también con una. Hay una noticia que yo veo en internet que cada cierto tiempo vuelve a tomar un poco de actualidad, ¿no? La de un estudio de. O sea, no es estudio de universidad norteamericana de mis cojones, ¿no? Sino que de verdad, ¿no? De los subforos de Reddit y 4chan y movidas así de hombres. O sea, hay un estudio sobre esos foros, ¿no? Sobre los comentarios de los usuarios de esos foros, que por lo general son hombres, que no se limpian bien el ojete después de cagar, porque asocian eso, tocarse el ojete, con ser homosexual. Y esa es la moraleja. Es peña que alude a que el ser humano hace cosas maravillosas. Existe la poesía, existe. El techo de la Capilla Sixtina, existe la vacuna contra el papiloma, no sé qué, existe una cura contra la diabetes, perdón, contra la hepatitis C, existen ese tipo de cosas, pero a la vez hay gañanes que después de cagar no se limpian, o no se limpian bien por no tocarse lo suficiente el ojete porque son de maricones. Y lo grave es que son esos desgraciados los que se intentan apropiar de las cosas buenas del ser humano. Para justificar, pues que le gusta pegar animales, o bueno, otras cosas más o menos lamentables, pero del mismo estilo. Y no sé. Toda esa gente está en el Elige tu genocidio del siguiente programa. Wow. Tienes que elegir si eliminar esos putos subnormales. A cambio de que, no sé, mueran todas las abuelas. Bueno, no lo sé, no quiero adelantar acontecimientos. Genial, genial, me ha encantado. Además, una crónica, ¿no? Has traído una crónica, no has traído una idea, quizá como yo, has traído algo que ha No. ocurrido que se puede ver y que es real, ¿no? Este tipo de personas. Una lástima, ¿no? Que existan. Y además que intenten justificar. O sea, yo creo que la chica esta que publica lo de. Podríamos intentar buscar una manera menos agresiva o menos letal para atajar este problema. Que le diga que no. Que no, que hay que matarlo. O sea. No sé si no sé si se están satisfaciendo. Su ansia homicida, ¿no? Su instinto homicida, ¿no? Se ve un poco identificado y dice, pues, a ver, ¿quién no? A mí también me gustaría, ¿no? Él dice, a mí también me gustaría crujirle el cuello a unos cuantos pájaros. ¿Y por qué son pájaros y tengo justificación? Porque si fueran otro tipo de animales. O de verdad piensa que es el mejor método, o el más menos costoso, o el más efectivo. Claro. No sé. Pero que de verdad compare. O sea. Que de verdad no haga, no ate el cabo de hemos ido a la luna. Hemos ido a la luna con. Podemos inventarnos un método menos letal para atajar el problema. Yo creo que, sobre todo, lo que le motiva es el odio hacia la persona, Claro. hacia la ideología de la persona o la manera de pensar de la persona que ha puesto esa imagen, más que cualquier otra Exactamente, cosa. tío. Exactamente. Yo creo que eso es lo que está ahí de verdad de fondo, ¿no? Porque es lo que tú dices. El ser humano hace cosas maravillosas, pero luego no tiene la creatividad para no matar tórtolas, ¿sabes? Agapornis o lo que fuera, el pájaro ese. Y es una cosa muy loca, tío. Si tú te metes en el Twitter de. No voy a decir ya Pablo Iglesias, que evidentemente, pero yo qué sé, del secretario general de Comisión Obrera, de Alberto Garzón, de Yolanda Díaz, no sé, de gente así, ¿no? De referentes públicos y dirigentes de la izquierda, ¿no? Tú te metes en cualquiera de sus tweets y ves las interacciones, los comentarios que hace la peña, es eso que tú dices. No es que de verdad tengan una argumentación, unos valores sólidos, es odio al otro, ¿no?
Ser reaccionario hoy, yo creo que es eso. Buen análisis. Pues lo amenazado es deuda. Yo creo que con esto hemos finalizado todo lo que tenemos programado. Si tienes una última, alguna cosa que añadir, me lo dices. No tengo nada que decir, por eso estaba callado. Bien, me gusta. Perdón. No, me gustan los silencios. En el motril está muerto, muchas veces cuando había un silencio, yo lo perpetuaba todo lo posible, en plan, ¿no estáis dando cuenta? O sea, por favor, intentad modular la voz de manera que yo sepa cuándo voy a acabar. Yo o cualquiera que sea, ¿no? Que Vaya, esté. vaya, no eres tan punky, ahora quieres que seamos locutores. No, pero que mínimo que si estás haciendo una cosa que hay interlocutar, interlocutes bien a tu interlocutor. Pues yo me voy a despedir y te voy a Digo, dejar a es ti el que. locutor. Te voy a dejar a ti que despidas por intentar compartir un poco, ¿no? La carga de dirección del programa. Diciendo que nada, que esto ha sido todo. Que hemos tenido. Ha sido muy interesante. Voy a rápidamente analizar el programa. Ha sido muy interesante. Me ha gustado mucho Juanma. Me ha gustado mucho también cómo lo he hecho yo. Por ejemplo, el sábado que me entrevistaron yo estuve mucho peor, por ejemplo, que hoy. Me ha gustado el espontáneo que ha saltado desnudo a la grada y que hemos Sí. decidido que los francotiradores no le disparen. Eso no me lo esperaba ni de coña. Así que una experiencia muy interesante y que me encantaría repetir periódicamente. Ya veremos, ya cuadraremos porque tiene que cuadrarnos, ¿no? Nuestra agenda personal. Os imagináis todo. Así que nada, que volveremos, seguramente volveremos. Muchas gracias, Juanma, y por favor despide este programa. Eso, si alguien por algún casual ve esto en algún momento, pues amenazamos con volver y con hacerlo incluso peor. Y sobre todo amenazamos a Juan y medio porque acaba de nacer un programa que le va a comer el terreno. Hasta el próximo. Juan, ándate con ojo. Muy bien, pues ya está. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Nos vemos. Aquí se despide el primer episodio de Edding para tu buzón. Muchos besos. Chao. Gracias.